Comencem amb el Late Show, per favor, home. Fantàstic, fantàstic. Home, no més ens faltava. Escolta, és genial. Bueno, tenim avui a la banda, Hetera, per antonomàsia. Sabeu que són heteros? Clar que sí, R, que R, ells. No, pare. I tenim a les Glòries Cabareteras, què tal esteu? Bona nit. Treballar com les Glòries, podria dir. Sí, treballar com les Glòries. Avui esteu una mica vestides entre los Morancos i Julio Reverde Torres, no? És una... Estem estupendes, eh? Estem de Feria d'Abril. S'acaba ara, s'acaba demà, eh? S'acaba demà la Feria d'Abril, que ens encanta la Feria d'Abril. Bueno, avui ens visitarà la periodista i presentadora Toñi Moreno. Una cosa, tu estàs nerviosa per lo de Masterchef. Luego hablaremos más de la feria, te digo. Un poquito. Estàs nerviosa, no? Un poco. Pero te has puesto como profesors, no? Profesor de pescado, profesor de carne... Mira, yo... me gusta mucho eso que se llama ahora de salir de tu zona de confort. Eso me gusta. El sentir el nervio de decir, voy a probar una cosa que no tengo ni idea y voy a intentar... ¿Pero tú no habías cocinado mai? Que he cocinado en mi casa lo que mi madre me ha enseñado. Yo, el puchero de mi hija se come mi puchero porque come fatal. Tu hija tiene mal comer, ¿verdad? Sí. Tiene muy mal comer. ¿Todavía? Se le pasará, sí, se le pasará. Se le pasará, bueno, se me pasó a mí. Claro. Yo ahora lo como todo. También... Yo comía fatal de pequeña. Y ella come fatal. En el colegio ya le he dicho a la profesora que no se agobie. Digo, mira, que coma lo que quiera la niña. Claro. La niña entra por la puerta y le dice a la profesora, mi madre me ha dicho que si no quiero, no como. La niña... Eso es lo que dice la niña entrando por la puerta. Y yo le digo a la profesora, yo no he dicho eso. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Pero yo, 3 años. 3 años ya, sí. ¿Eh? Pues esto, muy lista, esto apunta maneras, ¿eh? Ya te digo, ya te esto puedo contar. Promete, ¿eh? Te puedo contar. Pero yo los domingos hago un puchero. Entonces, ¿a puchero a qué llamáis puchero en Andalucía? Perdona. Pues el puchero en Andalucía es... le echas verdura, sí. Apio, puerro, todo eso, zanahoria y nabo y patata. Hija, qué bien. Oye, aquí se dice nabo y me da de risa. Sí, porque es que nabo, es que nos gusta un nabo. A los catalanes nos gusta un nabo. ¿No os pasa en Andalucía? Bueno, no. No mucho, no. No, verdad, no eres de nabo. Luego, bueno. Soy poco de nabo. De nabo, sí. Sí, y mira que soy catalana, porque nací en el Prat de Llobregat. El nabo me gusta. Entonces, ¿el puchero qué lleva? El puchero patata, lleva. Bueno, patata. Mira. Zanahoria. No, le está patata. Quedando finísimo, ¿eh? Nos está quedando eso. Finísimo. Y ahora, un jarrete de ternera y el cuarto de pollo. Y todo eso, chucu, 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 y ya está. Y no tiene mayor historia, eso es lo que yo sé hacer. Los guisos de mi madre. ¿Y eso tu hija se lo come? ¿Por qué decir que no come si la niña se come eso? Eso con estrellitas es lo único que come. Mi hija podría vivir con el caldo de ese puchero y estrellita y patatas fritas con huevo, que eso lo dice de puta madre. Pero hija mía, come muchísimo. ¿Para qué decís que esa niña no come si esa niña está comiendo muchísimo? Esa niña no come nada más. Pero bueno, ¿qué más da? Pues ya, pero tienes ese puchero que lleva de todo. Lleva patata, lleva nabo, lleva zanahoria, ¿puedes coger? Claro. Y el garrete este que has dicho. Escolta, tú vas a una profesora, vas a la pescadería, vas a la carnicería, tienes una profesora en casa, pero tú cómo tú fas, porque tú vas a la carnicería y dices, ¿me puede? Soy la Toñi Moreno, voy a Masterchef. ¿Cómo se corta el pescuezo este? Mira, yo esto lo sé desde hace un mes. Entonces, desde hace un mes, pues ya me he ido yo preparando poquita cosa. Y esto es lo que pasa, que la ignorancia es muy osada. Uy, es buenísima cuando la ignorancia, a mí me llama, a mí, claro, y yo era una ignorante. Entonces, a mí cuando me llaman de la productora, me dice Macarena Rey, ¿tú te apetece, sabes cocinar? Y yo, osada... Uy, a Macarena Rey, apriétala, porque luego, apriétala, que hay muy buenos cachés, ¿eh? Que no te... Tú apriétala, Macarena, ¿eh? Bueno, Macarena, me lo has dicho tarde. Me cago en la mar. Tenía que haber dicho antes. Haberme llamado. Y entonces me dice, ¿tú sabes cocinar? Y yo, tranquilamente, oye, con Tommy Papo, le digo, yo sí. Hombre. Pero porque para mí, ¿qué era cocinar? Pues hacer los 4 guisos de mi madre. Claro. Y yo digo, me voy a poner un profesor este mes que me queda para ir un poco preparada. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? No. ¿Qué? Que no tenía ni idea. Fíjate. Que yo lo que sabía hacer es lo que la máquina esa... No, aquí no se puede decir... ¿La Thermomix? La Thermomix. Digo, me sale muy bueno el gazpacho, claro, la Thermomix. Me sale muy bueno el salmorejo, la Thermomix, que te va diciendo constantemente. Claro, que te ayuda muchísimo. Eso no es cocinar. Entonces, ahora voy, que si hubiese podido decir que no hubiera dicho... Vamos a hablar de esta personaje, ya en parte de tu amiga, es tu hija. No. Tu hija Lola, ¿no? Sí. Que ya sabemos que... No había otra foto en mi Instagram. No. Bueno, porque como va para cirujana... Me habían dicho que venía, que jugaba en casa yo. Vente al programa que juegas en casa. Pero si estás muy bien aquí, porque tu hija se ve que va para cirujana. Mira, va para cirujana, clarísimamente. Ella va para todo, porque ella de repente quiere ser pintora y te pinta la casa, luego quiere ser cirujana y te pone de tirita hasta arriba. Luego, mamá...
yo quiero hacer deporte contigo. Mira, está ahora en la edad, que es maravilla. Yo he salido del túnel, ¿eh? Que esto es un túnel. ¿Por qué? ¿Cómo del túnel? Hombre, la maternidad es un túnel. Es un túnel, ¿no? Un túnel muy negro. Sí, y yo ya he salido porque la niña Yo creo que mi madre todavía no ha salido y tenemos todo ya 50 años. Pues está la pobre. Yo a veces la veo a mi madre y digo, esta señora me parece que no ha salido del túnel. Me lo pones bonito. Porque hemos ido... ¿Cuántos habéis ido? Hemos ido 4 y somos asquerosamente salvajes. Esa señora ya la veo hundida. Yo veo a las familias de antes. Sí, las familias de antes. De 8, 9. Qué barbaridad. Digo, pero ¿esto cómo lo hacían? Si yo tengo una amiga que tiene 3 y cada vez que la veo mi saludo es, ¡estás loca! Cada vez que la veo, ¿eh? Tiene 3. ¿Pero por qué dices que ha salido del túnel? ¿Para que ahora te afíllate? Bueno, pues porque ahora ya me dice lo que le duele, que eso es un paso importantísimo. Dice, y lo que quiere, lo que no quiere. Lo que quiere y lo que no quiere todo el tiempo. Lo que no quiere es todo el tiempo. Me dice la pediatra lo que diga, pero esta niña así no... Mira. Yo antes me hacía gracia, entré en la trampa, me hacía gracia que ella eligiera su ropa. Entonces yo llegaba al armario, le abría la ropa y digo, ¿qué te quieres poner? Eso era hora y media. Esto no, porque no es esto no. Esto no, total que dice la pediatra, claro. pero tú estás... Es loca. Dramática tu hija, ¿no? Le gusta esa intensa. Tiene a quien claro, claro. Y entonces me dice la pediatra y Rocío Ramos Paul, que la pillaba en maquillaje cuando estaba en la otra cadena, le digo, Rocío, ¿qué hago? Dice, pero no le de, tú le das dos opciones. Claro, es que eso yo no lo puedo entender. Tú le dices, ¿quieres ponerte esto o te quieres poner esto? Y tú le dices, primero el que tú no quieres que se ponga. Que yo clavado. Es verdad. Sí, o funciona. Sea, yo llego con una ropa horrorosa. Y llego con una ropa que es la que yo quiero. Y le digo la ropa horrorosa, ¿te lo quieres poner? Mira qué bonito. Y dice, no. Y se pone la que yo quiero. ¡Toma! Es la psicología inversa. Son una maravilla. Oye. Y desde que he descubierto eso, mi vida ha cambiado. Claro, claro. Esto funciona con todo, ¿eh? En la vida, ¿no? Funciona con todo. Yo, mi hermana, el otro día, tiene un cuadro así, que le regalaron los Reyes Magos, que me vendría a mí muy bien. Y lo tiene en nada, sin colgar, malamén. Y dije, este cuadrito a mí me vendría muy bien. Uy, no, que lo quiero yo. Claro. Y digo, hija de puta, pero si llevas 15 años con el cuadro apoyado en la pared, sí, pero ahora lo quiere. Escolta, el inglés, tú vas a las tutorías de tu hija, tu hija va a una escuela inglesa. Mira, yo tengo un complejo. ¿Por qué va a tu hija a la escuela inglesa? Porque tengo un complejo. Los padres al final. ¿No sirve para nada el inglés al final? ¿Cómo que no sirve para nada? No sirve para nada, Toño. En esto estáis súper equivocados todos. El inglés, ni a los ingleses. ¿Tú has visto cómo está Inglaterra con el Brexit y los Estados Unidos, que van al Capitolio y lo asaltan? Porque ahora el inglés, no sirve de nada. La gente se tiene que desprogramar. ¿Tú sabes lo que yo he pasado? Que yo he sido. Soy muy viajera. Ya. Tengo alma de periodista, he estado en guerra. Mira, yo he estado. Estas cosas no las sabéis porque hace mucho tiempo esto. Yo hubo un tiempo que me dio por ser freelance, que eso era que te ibas a las guerras con tu dinero, hacías tu reportaje y a la vuelta tú intentabas colocarlo. Yo tengo edad de eso. Yo me acuerdo en Kosovo, todos los periodistas hablando en inglés, yo sin enterarme de nada. Where are you from? Y decía la gente, I'm United States, I'm England. ¿Y tú? Yo soy de Sanlúcar. Eso es verídico, lo digo. Quiero decir, yo he tenido siempre el complejo... Bueno, de entrada ya ibas freelance, has dicho, ¿no? No, claro. Freelance. Jessy. Y yo hacía lo que podía. Marvelous, decían marvelous. Ah. Yo tengo un... Mira, bueno... Entonces, en fin, tenía el complejo, digo, que no, yo, y a la digo, niña la no niña le va a pasar esto. Quiero que sea bilingüe y luego ya ella que sea lo que quiera, pero que ella pueda moverse por el mundo, guay. Y entonces tengo la suerte de que tengo un colegio, un British, al lado de mi casa. Yo vivo en Espartinas, un pueblo de Sevilla. Claro. Y al lado hay un colegio y entonces yo he llevado a mi niña a ese colegio. Pero tú te enteras de algo luego, a ver si la niña no la vas a entender al final. A mí me pone... Entre que no te come, que se pone lo que quiere y que va a hablar en inglés... Bueno, pues te voy a decir, niña, te voy a decir quién es esta niña, ¿quién coño es? ¿No? ¿Cómo va a ser? En fin, que es muy divertido. Que ida es muy divertido. Es muy divertido, ¿no? Muy te lo divertido. Pasas. La niña ya me corrige la pronunciación. ¿A cómo? Pues me la corrige. Si yo digo, por ejemplo, three, ¿no? Mamá, no. Three. Uy, la niña, Toñi. La niña lleva todo por delante. La niña va a ser un monstruo. Oye, una Pero cosa. Luego le gusta otras cosas, que a mí me gusta mucho. Es una niña muy graciosa, le gusta otras cosas. Y luego, la niña lo que pasa que... ¿Tú cómo sabes tantas cosas? Bueno, porque sé cosas. Porque sé cosas, porque yo no sé inglés, pero sé cosas, ¿comprendes? Porque el inglés, no. Es que tengo aquí, no sexo, sí peluches. Fíjate yo la pista que me he puesto, no sexo, sí peluches. Que tú en la cama, en tu cama, no se puede hacer nada más que dormir justito. Porque dormís tú, la niña y toda una corte, ¿de qué? De peluches, Toñi. Sí. ¿Esto cómo va a ser? ¿Y esto cómo lo sabes tú? Porque yo sé todo, cariño. Pues esta es mi vida, hijo. Yo llevo... Mi vida, la gente me dice, ¿pero es peluches? Vente que te vamos a entrevistar. Y digo, ¿pero qué voy a contar?
Digo, si es del trabajo a mi casa, de la casa al trabajo. Mi vida, mira, mi vida sexual es inexistente. Pero está muy bien. Lo digo aquí para que esto se haga muy viral y para que me cambie la realidad de mi vida. Pero, oye, claro. inexistente, nada, ni un minuto para ti, chica. Nada. De nada. Nothing. ¿Te tienes que...? ¿Desde cuándo? Desde que nació la niña. No. La niña tiene 3 años, ¿no? Pero a ti es que esto te hace gracia y esto es un drama. O sea, claro... Pero, Toñi, que hay cosas. Pero ya, o sea, gracias, falta cosas. Tener, hay cosas. Mira, un día... yo os voy a decir una cosa. Esto ya se emite muy tarde, ¿no? Tardísimo. Yo soy muy antigua. ¿En serio? Te lo juro, que no me pega nada. 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 Yo para las cosas estas que se... Yo me salió, me salió una campaña de publicidad. Yo tengo una agencia de publicidad, sí. Que lleva influencer y tal. Se llama Con Alma Spain. Con Alma Spain, sí. Por lo del inglés, ¿eh? Claro. Entonces, somos 3 socias, Carlota, Mariana y servidora. Y me dice Carlota, hay una empresa de... De que quiere de contratarte, perdona, porque... con pilas. Esas cosas que tienen vibradores. Pilas. Vibradores. Sí. ¿Vibradores? Sí, solo me sale la marca, que no le voy a hacer publicidad. No, claro, porque... Esto. Pero a vibrador... Hay una empresa... Sí, vibradores. ¿Pero vibrador o succionador, Toñi? Ah, que eso... Hay eso también. Pues no, yo creo que eran vibradores, no te puedo poner en pie. Pero eran vibradores. Y me dice, pagan una pasta. Claro, y tú dijiste, Dios mío. Y yo dije en ese momento, mira, yo no puedo anunciar una cosa que yo no sé cómo funciona. Y yo no puedo anunciar una cosa donde yo... No es que esté incómoda, porque yo lo hago con el sentido del humor. Digo, señores, esto, cómprenlo. Yo, en cuanto tenga un minuto de tiempo... Pero la realidad es que digo, es que nadie se va a creer, con lo antigua que soy, que yo esto lo tengo en mi casa y en mi mesilla de noche. Te lo juro. Soy penosa. Pero... ¿Qué? Te estoy cambiando el guión, ¿a que sí? No. Sí. No, yo tenía no sexo y peluches. Ya diré, peluches me importa un pito, me divierte más lo del sexo. Pero, Toñi, que no. Pruébalo, que no, que eso hay que arreglarlo. ¿Sabe? Ahora y luego veo que no estabas en lo de succionar, ¿eh? Tampoco. No, no, nada, no tengo ni idea de qué es. Tú ahora no sabes. Pero que luego hay cosas, ¿eh? Que la gente tenemos... Esto lo puedes llevar tú para adelante. Yo ahora tengo una oportunidad que lo voy a pasar mal, porque me voy a ir... Yo vivo en Sevilla y me voy a ir a Madrid a hacer Masterchef. Espero llegar... Tengo una oportunidad para dormir sola un tiempo. Yo creo que voy a terminar tan reventada que no voy a tener ganas de nada. Pero bueno, voy a estar en Madrid un tiempo. Voy a estar en Madrid un tiempo. Oye, no, Toñi. Por favor, un primer plano. Voy a estar en Madrid sola un tiempo. ¿Quieres que pongamos el Instagram? No, por privado. No, por y por privado, Dios, por no, por Dios, no, por Dios. No, ¿te imaginas? Que oye, se me declara mucha gente. Qué maravilla. Yo no voy... Oye, yo también. Yo, no voy a, yo voy a estar en Madrid solo también. Y yo estoy por todas partes. Oye, a ver, nosotros tenemos aquí una serie para tu hija, unos peluches. No, y... yo no puedo llevarme más peluches a mi casa, tío. Pues te aguantas. A ver, te aguantas, Toñi. Mira este. Este, curiosamente, este, hablando de todo una mica, vibra. Toñi, mira, fíjate. Uy, calla, no. Espera, que lo voy a enchufar, lo tengo que meter mano. Ahora, míralo. Mira cómo voy, mira. Una mierda el peluche. Bueno, me tienes que elegir un peluche. Este. Ah, pero es que al final. Este cada que peluche... a mi hija le va a encantar. Este sí, no a tu llevo. Hija, ¿no? ¿Verdad? Mira, mira cómo se mueve la colita. Mira qué bien. Mira qué bien te va a venir, Toñi. Este. Oye, a cada peluche, de alrededor de cada peluche había una historia. Aquí, detrás de un crustáceo... ¿Una historia conmigo? Sí, contigo, fíjate. Aquí tenemos un crustáceo, una gamba. ¿Sí? Tú estabas un día haciendo una conexión en un acuario. Ah, pero no, era con una gamba. ¿Qué era? Era, no sé si era un bogavante o... Bueno, pero ¿esto qué te crees que es? Esto es un bogavante clarísimamente, Toñi. Yo estaba haciendo un directo. Yo fui reportera de Andalucía Directo mucho tiempo, sí, y aprendí muchísimo. Sí. Y entonces, como yo la sensibilidad para los animales no la tengo, no es una cosa desarrollada, me voy a hacer un directo a al Sea Life, que es un acuario de estos importantes, un acuario marino. Sí, sí, que tienen bogavantes. Tienes de todo. Tienes no sé cuántas. De todo. Y viene un biólogo marino a hacer el directo y explicar. Pues estamos viendo el bogavante. ¿Así hacía el bogavante? Iba nadando, ¿eh? Y yo, tal, y el hombre explicándome con mucho afán, viene de la familia de no sé cuánto, de las Proteotecus, de cuánto. Y yo de repente me salió así ni lo pensé, digo, hijo, pues yo no dejo de verlo con un barbadillo fresquito encima de la mesa. Mira, se caía el teléfono de la centralita de Canal Sur, de la Asociación de Defensores de Bogavantes, pidiendo mi cabeza.
O sea, yo ya no hablo de animal en televisión. Claro, pues mira,